Muy buenas a todos, soy Juanma6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Liga Deportiva Alajuelense. Ponme en comentarios de qué país es este equipo. Ya sabes que en la lista de reproducción que te estoy dejando ahora tienes más camisetas, más vídeos así. Así que sin más, vamos a empezar. Y comenzamos hablando de la camiseta de la temporada 2011. Como estáis viendo, el chico que me las ha pasado, desde aquí os agradezco que me las paséis, porque hay veces que os repetís, y ya no voy a decir el nombre del suscriptor, porque a veces sois 3 o 4 y tampoco es plan. El caso es que el chico que me las ha pasado, en algunas me han mandado foto de jugador, en otras no, así que yo he decidido agruparlas, ¿vale? En este caso, por años, ¿no? Entonces, vamos a ver primero la de 2011, que ya la estáis viendo. Es una camiseta de Puma y es una camiseta que me recuerda un poco a las del Milan, porque este equipo, Alajuelense, que es difícil de pronunciar, tiene el negro y el rojo como colores principales. Entonces, bueno, estamos viendo esa camiseta de Puma, que mola un montón. Vais a ver que todas estas camisetas son bastante exclusivas, por así decirlo. Vemos el rojo y el negro a rayas, que eso es bastante normal, con un trocito para la publicidad, que en este caso es Sony. Pero luego la parte de arriba vemos todo en rojo. Vemos también que por las mangas un trocito va en negro. Hay como una línea de separación en rojo, perdón, en blanco, que hace que quede muy bien. El cuello también está bastante bien. Y son camisetas que a mí me gustan, porque si luego nos vamos al año 2012, vemos una camiseta que también hace Puma, pero es totalmente distinto. O sea, cambia bastante con respecto al año anterior. Y vais a ver que este es de los equipos que más evolución tiene, al igual que ya lo fue Saprissa, que si os acordáis lo analizamos ya por el canal, y que también es del mismo país. Así que ya os doy una pista de cuál puede ser. El caso es que la camiseta de 2012 también mola bastante, con esas líneas, esos bastones. A mí no me gusta tanto el pedazo de trozo que dejan para la publicidad, que en este caso ha cambiado porque ahora es Movistar. Mangas que en este caso van enteras en rojo, y lo que llama la atención es esa parte de arriba, ¿no? Lo primero, vemos un cuello en pico en rojo que queda muy muy bien, a mí me gusta bastante, y luego como un par de líneas diagonales en negro que llega hasta el Puma, que luego hay otra un poquito más arriba por la parte de la hombrera, entre medias hay un trocito en rojo. Y lo que os digo, a ver, no son camisetas que yo creo que sean las más espectaculares del mundo, o sea, no me parecen las más bonitas del mundo, pero sí que me parecen bastante llamativas, bastante innovadoras, ¿no? Que en todos los años hay evolución y por eso me gusta. Entonces, no sé si me las compraría, algunas sí que las vais a ver ahora, pero desde luego que a mí me mola un montón este tipo de equipos y me encanta descubrir camisetas con vosotros. Vamos ahora a la camiseta de la temporada 2013. En este caso estamos viendo una camiseta que sí que es verdad que es bastante más normalita, pero si os dais cuenta, ha habido otro cambio, ¿no? Para empezar, las líneas son mucho más finitas, ¿vale? Mucho más finitas. A mí este tipo de bastones me gusta. El parche de Movistar me parece que queda horrible, me parece que queda muy mal. Por cierto, no habíamos hablado del escudo de Alajuelense. Mola bastante, me gusta el escudito. Me recuerda un poquito al antiguo escudo del Steaua Agua de Bucarest. Si sabéis cuál es, pues supongo que por la forma también os parecerá. Y luego es verdad que le meten ahora una publicidad justo encima de Ibérico, que no está mal, pero creo que estropea un poco lo que es la camiseta. Y lo que llama la atención en esta equipación es la parte de arriba, ¿no? Fijaos donde está el Puma, que hay como un trocito en negro y hay como una especie de reflejos, de brillos, que hace que quede muy bien. O sea, a mí me gusta un montón cómo queda. En este caso las mangas las vemos en negro. Fijaos que hasta ahora las mangas las habíamos visto en rojo, pero en este caso las vemos en negro y yo creo que queda muy muy bien. Sin la publicidad, yo esta camiseta no descartaría comprármela. Es verdad que a mí el Puma me gusta más que vaya alineado con el escudo, no tan arriba. Luego fijaos en el cuello, que es redondo, pero también mola un montón porque alterna el rojo y el negro, y la verdad es que lo que os digo, estas camisetas me están gustando bastante. Vamos ahora a la temporada 2014, en este caso vemos otro cambio, y es que ahora los bastones son mucho más grandes, vuelven a dejar un trocito para el Movistar, aunque en este caso, si os dais cuenta, de color principal, perdón, es el negro, ¿no? El negro es el color principal y el rojo es el secundario. Y de hecho, las líneas son bastante raras porque solo hay una línea en rojo que es la principal. Luego le meten dos trocitos de rojo alrededor e intercalan con uno en negro. Los dos bastones en negro, donde encontramos el escudo y el Puma en blanco, quedan muy bien. Y luego dos líneas en los costados que parecen casi como colmillos, ¿no? Porque empiezan muy gruesos, pero luego se van puntagundeando. No sé si esa palabra existe, yo creo que me la he inventado ahora. Y acaban totalmente en pico, cosa que hace que mole. Además me gusta también el negro como principal, lo vemos también en las mangas. Las pezuñas están bastante bien aprovechadas. Si os dais cuenta, el cuello también está muy bien. Y no sé, en general estas camisetas, como digo, me están gustando bastante. O sea, creo que están bastante, bastante bien. Y que sobre todo innovan, ¿no? Todos los años hay algo distinto, no se quedan aburridas. Ponedme vosotros en comentarios qué pensáis, también ponedme qué más equipos queréis ver. Pero yo desde luego que este vídeo, no conocía este equipo, no os lo voy a negar. Pero me está gustando bastante el trabajo que está haciendo Puma con Alajuelense.
Disculpad si me equivoco en el nombre, es muy difícil, de verdad que es muy difícil. El caso es que volvemos a ver otras camisetas que me gustan mucho. Vamos a ver la de la temporada 2015. Es cierto que aquí la publicidad de Banco General fastidia un poco la camiseta, o sea, por no decir un poco bastante, ¿no? Pero bueno, así los bastones están bastante bien. Con el uso ahora del blanco, de nuevo otra innovación que hace Puma, lo vemos que alrededor de cada bastón, tanto rojo como negro, hay una fina línea en blanco que da muy bien. El cuello en pico, genial en blanco. Es verdad que las pretinas pueden haber ido en blanco, es cierto, pueden haber ido. Luego los costados también hay como unas líneas en este color, en blanco, queda muy bien. Y si yo no si no fuese por las publicidades, esta camiseta sería de mis favoritas de las que hemos visto. Aunque para favorita, la de la temporada 2016. Es cierto que el amigo que me pasó estas camisetas me pasó otra distinta que no se veía muy bien. Y yo también he visto por internet que el Movistar, en lugar de ir así, que debe ir así, va como con una franja en... O sea, como con un cuadrado, un rectángulo en rojo. Y encima va la palabra Movistar. A mí me parece que así queda fatal y prefiero que se vea así. La verdad es que me gustan un montón este tipo de camisetas que van a un único color con líneas muy finitas alrededor de toda la camiseta. Es cierto que no es lo más innovador del mundo, pero en comparación con lo que lo estábamos viendo en años anteriores, a la Haluense, pues cambia el, si me equivoco con el nombre, perdonad, cambia el lo que es el template, ¿no? Lo que es la forma de hacer la camiseta. Este concepto, por ejemplo, yo lo tengo en... Tengo una camiseta parecida, que es la del Valladolid, que ahora os dejo en pantalla. Y me encanta, como digo, el negro como principal, además, me encanta, es mi color favorito. Con el rojo queda genial. También las sombreras están muy bien aprovechadas por parte de Puma en este caso. Y también las mangas, si os fijáis, tienen también como por la parte de la axila un trocito en rojo que hace que la camiseta quede muy bien. Es verdad que sin publicidad quedaría mejor, aunque es cierto que con la publicidad de Movistar que estáis viendo no queda tan mal como yo he llegado a ver. El caso es que, como digo, para mí esta camiseta de la temporada 2016 es la mejor, es a mí personalmente la que más me gusta y por eso, hombre, pues yo si tuviese que comprarme alguna, pues desde luego sería esa. Nos vamos ahora a la camiseta de la temporada 2017. Aquí vemos otro cambio. Es que no hay dos camisetas iguales. De verdad, me está encantando este vídeo. Espero que a vosotros también. Vemos una parte en negro, luego que hace como una especie de V. En esa parte en negro lo que veíamos es el Puma, es el Toyota. Queda muy, muy bien. Queda genial. Y luego vemos las tres rayas hacia abajo con un degradado para que la camiseta vuelva a acabar en negro. Me parece genial. Ha cambiado la publicidad. Ahora es claro. Encima veíamos el Toyota. El cuello, si os fijáis, es como en pico y tiene también uso del rojo. Este cuello lo hemos visto en más equipos. De hecho, creo que, si no me equivoco, Italia creo que tiene un cuello parecido. No sé, os dejo la review en la tarjetita y vosotros lo podéis comprobar. Luego, es verdad que toda la manga negra a mí sí que me gusta. Creo que la parte de las sombreras, aunque no se vea mucho, juegan con el rojo. La pretina sí que va en negro, podría haber ido mejor. En la parte de abajo de la camiseta que va en negro hay una publicidad en blanco que, bueno, fastidia un poco, pero para mí, de todas las que estamos viendo, esta sería la segunda mejor. Desde luego que me gusta bastante. Pasamos ahora a la temporada 2018. Esta es la que menos me gusta. Es verdad que además el amigo que nos la ha pasado pone lo de camisetas 2018. Eso evidentemente no es parte de la camiseta, me lo pone a mí para que yo sepa que es de este año y fastidia un poco lo que es la imagen. Pero aún así la camiseta, esta sí que la veo muy muy simple. Es cierto que aunque sea súper simple, por cierto, ha habido un cambio de marca, ahora es Kelme, ya no es Puma. Pretinas y huellas están genial aprovechados, con el blanco, con el negro, con el rojo, queda muy bien, pero es verdad que son bastones demasiado grandes, no meten ningún patrón, no meten ningún juego, demasiada publicidad, que es el móvil, el Toyota, el claro, Bridgestone, queda aburrida, y las mangas también. No está mal, pero creo que con lo que estábamos viendo, esta es la más flojita. Aún así, lo que os digo, para mí la camiseta de 2017 es un paso de, me flipa. Me quedaría antes con la que habíamos visto antes negra, que creo que era 2016, ¿no? Con las finas líneas en rojo, pero vaya dos años consecutivos, brutal, brutal esta camiseta. Y ahora vamos a ver las dos últimas, que también están muy, muy bien. Y es que fijaos, chicos, camiseta de la temporada 2019... que mola un montonazo por los bastones finitos. Ya sabéis que a mí me encantan. De nuevo, Kelme. Un Kelme que, por cierto, se encuentra en la parte de... En la parte de la derecha, ¿no? En la parte de arriba, en donde debería ir el Kelme, encontramos la publicidad de móvil. También en la parte contraria al Kelme encontramos el Toyota. A mí ahí las publicidades no me molestan mucho. Me flipan los bastones finitos, me encanta. Lo que no me gusta tanto es esa publicidad de Colby, de Cementos Fortaleza. Ya aburre, ¿no? Es demasiado pesada, la veíamos mucho en México. Y aquí también fastidia porque la camiseta a mí me encanta. Además, con las mangas en negro, las pretinas en rojo, de verdad que es... Me flipa, o sea, me está encantando. Si Alajaluense fuese de una zona donde yo pudiese comprar camisetas, fuesen baratas, aunque fuesen falsas o originales, y no tuviese un nombre tan complicado, porque es extremadamente complicado, lo vamos a llamar a partir de ahora Liga Deportiva, me compraría esta camiseta o me compraría alguna, porque me está gustando mucho. Vamos ya con el último año. Es cierto que a mí esta camiseta no me convence tanto, sobre todo por la publicidad. Volvemos a ver móvil, volvemos a ver back, ahora el que me va al medio, que si Colby, que si Cementos Fortaleza. Es verdad que el negro sí que me gusta, pero luego no me convence lo que hacen. A mí me gustan más las líneas que se vean bien, y en este caso creo que esta camiseta
No sé si es de niño o es junior y por eso igual no se ven tanto las franjas rojas al final de la camiseta, pero sí que hay como un intento de que la camiseta no sea entre negro, sino que debajo del cemento Fortaleza encontramos como dos líneas en degradado. Y luego la parte de arriba, si os dais cuenta, con esas dos líneas, que es por donde pasa el Kelme, y justo el rojo que hay encima del móvil, parece que hacen como una T. Yo no sé hasta qué punto esto es intencionado, pero a mí no me gusta cómo queda. Creo que podrían jugar un poquito más con el rojo. Es cierto que las pétinas se juega, pero no sé, para mí esta camiseta, en comparación con lo que habíamos visto, bastante flojita. Vosotros decidme en comentarios qué pensáis, qué camisetas os gustan, cuáles no. Desde luego que para mí estas son camisetones, o sea, me flipan todas las de Alajuelense. Es cierto que quizá la de 2018 baja un poquito el nivel, pero el resto creo que es de las mejores camisetas que hemos visto en esta serie. Así que por favor, chicos, si estáis viendo esto, es importante que dejáis un like, claro, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita. Lo podéis hacer por aquí, os podéis suscribir, o por el otro lado, por aquí podéis ver el vídeo de las de Saprissa, que también está muy bien. Ponedme en comentarios de qué país es este equipo. También que me sigáis en Instagram, juan6yt. Activa la campanita, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Adiós!